Buenas tardes, bienvenidos a los informativos de Lanzelot Televisión, que tienen también su eco en Lanzelot Radio, en la 90.2 FM. Hoy es 27 de junio, jueves, y estos son otros titulares destacados del día. Taiche sufre una oleada de robos desde hace varias semanas. Han sido asaltados el colegio de San Manrique, correos y varias viviendas. Lanzarote registró el pasado fin de semana un terremoto de 2,8 grados de magnitud en aguas al este de la isla. La nueva presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, llevará directamente las áreas de mayor peso político de la institución, entre ellas los centros turísticos y política territorial. La ciudad deportiva de Lanzarote acoge ya el cuarto campus AFOL, una iniciativa deportiva con un fin social y benéfico, apoyado por Jorge D'Alessandro. Una oleada de robos está sufriendo el pueblo de Taiche. El último tenía lugar este pasado miércoles y ha puesto en jaque a la Guardia Civil, que sospecha de un grupo de jóvenes que ya tendría localizados. Desde hace unas semanas el pueblo de Taiche está sufriendo una oleada de robos. El último ocurrió la noche de este miércoles en la calle Agustín de Laos. Al parecer los presuntos ladrones habrían accedido a unas de las viviendas cercanas a esta zona de Taiche y extrajeron dos guitarras, una tele, entre otros objetos de valor. También hace días robaron en el colegio César Manrique, donde se habrían llevado varios portátiles, o en correos, ubicado en la plaza del pueblo, que intentaron llevarse la caja registradora. Sí, de correo creo que fueron a la caja a ver si encontraban dinero y en el colegio de Taiche intentaron coger ordenadores portátiles y en las viviendas de Taiche, que como nos han comentado, pues entran a la casa y se llevan pues el televisor, el aparato música, lo primero que encuentran y pues salen corriendo. Al parecer se trata de un grupo de jóvenes que la Guardia Civil ya los tiene localizados. Joven, gente joven, pero vuelvo a insistir que según me comenta el jefe de la policía, que eso está en manos de la Guardia Civil y la Guardia Civil es el que realmente tiene que llevar ese caso. Ahora la Guardia Civil de Costa Teguise investiga lo sucedido. No obstante, desde el Ayuntamiento de Teguise transmite tranquilidad a toda la población. Sí, anunciábamos hace unos días que ardieron en Arrecife varios contenedores. Ahora hay que añadir 6 más en la jornada de ayer. En concreto serían 3 de residuos orgánicos ubicados en la calle Liria y otros 3 situados en la calle Calderón de la Barca, todos vinculados a la capital de la isla. Estos últimos fueron quemados sobre la 1:30 de la tarde, mientras que los de la calle Liria lo hicieron sobre las 10:30 de la noche. Lanzarote ha sufrido un nuevo seísmo que casi llega a los 3 grados de magnitud. Hemos hablado con un experto vulcanólogo sobre este fenómeno y nos advierte que no es descartable seísmos más notables en los próximos años. Lanzarote no sintió el pequeño terremoto ocurrido el pasado fin de semana cerca de la costa de Arrecife. Al parecer, en la escala de Richter se registró una magnitud de 2,8 grados en aguas al este de la isla a una profundidad de 33 kilómetros. A pesar de que en los últimos días Canarias ha registrado casi una veintena de terremotos, de los que 8 han superado los 2 grados de magnitud, no se considera que haya incrementado los terremotos en las islas. No, en absoluto, no. La actividad sísmica es como un diente de sierra. Hay épocas en que hay mayor actividad, otras menos. Depende, como digo, de lo que hace el magma debajo de la superficie. Y vuelvo a repetir que eventualmente produce alguna erupción volcánica, como ha ocurrido últimamente en la Isla del Hierro, lo que pasa que fue submarina. Esto no tiene ninguna importancia. La población podría sentir el temblor a partir de una magnitud de 4 grados en la escala de Richter. Sentir el movimiento para una persona que esté, por ejemplo, tranquilo, echada en una cama y sin nada, que sienta algún pequeño movimiento o vibración de cristales y eso a partir de la magnitud 4. Pero claro, hay que tener en cuenta que en la escala de Richter no es lineal, sino que es logarítmica, es decir, que un terremoto de 3 no es un punto mayor que uno de 2, sino 10 veces más, y por lo tanto uno de 4 sería 100 veces más. No se descarta que en Canarias durante los próximos años se registren terremotos de gran importancia. En Lanzarote, y a eso sí que no te puedo decir que no, porque es obvio que en Lanzarote es más improbable, pero en islas como La Palma o El Hierro, incluso en Tenerife, pues es evidente que en los próximos años, sobre todo si son muchos años en el futuro, pues es evidente que van a seguir habiendo erupciones. No obstante, la población debe permanecer tranquila, ya que estos movimientos sísmicos en el archipiélago no son de gran importancia y está dentro de la normalidad en la escala de Richter.
Y el ingeniero técnico de Inalsa y uno de los máximos responsables de la antigua compañía, Domingo Lorenzo, fallecía en la mañana de ayer miércoles en el Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria, donde fue trasladado de urgencia el martes por la tarde tras sufrir un ictus. Lorenzo, que tenía 73 años de edad, fue durante años director de distribución de Inalsa, empresa pública en la que estuvo gran parte de su vida laboral hasta su jubilación. Lanzarote Televisión muestra su más sincero pésame a toda su familia y allegados. Dolores Corujo se ha convertido en la política más poderosa de la isla al concentrar bajo su mandato las áreas más representativas y estratégicas del futuro de la isla. Corujo combinará centros turísticos, patrimonio o política territorial. La nueva presidenta del Cabildo, la socialista Dolores Corujo, ha querido llevar directamente las áreas de mayor peso político y económico de la institución con una macroconsejería donde estará centros turísticos, política territorial, medio ambiente, patrimonio, reserva de la biosfera y cambio climático, entre otras áreas. Dolores Corujo, que compaginará la presidencia del Cabildo con la labor de parlamentaria, se rodeará de equipos, de asesores y técnicos para poder llevar con garantía esas áreas, símbolo del poder del Cabildo de Lanzarote. Los centros turísticos es hoy la empresa pública más importante de la isla, tanto por el número de trabajadores como por manejar un presupuesto de más de 25 millones de euros anuales. En relación a política territorial, Corujo deberá imprimir celeridad para aprobar el Plan Insular de Ordenación de la isla. El reparto de áreas entre el Partido Socialista y el PP se ha ajustado a estrategia política, pero también a perfiles. Esto es lo que nos confirman representantes de ambos partidos, que dicen que Dolores Corujo ha tenido un fuerte peso en las decisiones finales de cómo equilibrar las fuerzas. La presidenta del Cabildo ya ha hecho reparto de áreas a través de este decreto. Hoy, además, paseaba por los distintos departamentos del Cabildo saludando al personal junto a una representación de consejeros socialistas y populares. Dolores Corujo concentrará poder político y estratégico porque va a timonear las consejerías más importantes de cara a los retos futuros de la isla y las que tienen más carga ideológica. De esta forma, Dolores Corujo será consejera de Política Territorial y Ordenación del Territorio, Centros de Arte, Cultura y Turismo, Patrimonio Histórico, Medio Ambiente, Ordenación Turística, Reserva de la Biosfera y Cambio Climático. Otro socialista, Andrés Estinga, estará al frente de áreas de peso orgánico en la estructura del Cabildo. De esta manera, será consejero de Presidencia, Residuos, Actividades Clasificadas, Ganadería, Caza y Pesca. Isabel Martín será la consejera de Hacienda y es la única que solo tendrá un área en exclusiva. Ariagona González compatibilizará el Congreso con el área de Industria y Energía, en la que ya ha sido responsable durante el mandato de Coalición Canaria Partido Socialista. Marcos Vergá será el coordinador de los grupos políticos en el Cabildo, llevará además servicios sociales y contratación. Su compañero Alberto Aguiar será consejero de Cultura, Educación, Transparencia, Participación Ciudadana, Servicio de Publicaciones, Centro de Datos, Radio Insular, Juventud, Educación Vial, Albergue de la Santa y Camping de Papagayo. Rosa Mari Callero será la encargada de Recursos Humanos, Régimen Interior y Vivienda. Hugo Ricardo Delgado será consejero del Aula de la Naturaleza y Casa de los Volcanes y su compañera María del Carmen Guadalupe llevará Artesanía, Consumo y Sanidad. En la bancada del PP los cambios son más de caras que de contenido en la gestión porque hay una continuidad con respecto a las áreas de gobierno que han desarrollado los populares en la recta final del anterior mandato junto con Coalición Canaria. Así, Jacobo Medina será vicepresidente primero y consejero de Obras Públicas y Unidad de Planificación y Coordinación de Proyectos que hasta ahora ha dirigido la otra popular, Sari Rodríguez. Ángel Vázquez repite como consejero de Turismo y Economía sumando Comercio y Agricultura a sus responsabilidades. Por su parte, Francisco Javier Aparicio ha sido designado para Deportes y Seguridad y Emergencias, que es un área de nueva incorporación para la gestión directa del PP, mientras que Empleo, Transportes, Movilidad y Nuevas Tecnologías estarán en manos de Nerea Santana. Por ahora se desconoce si Pancho Hernández puede compatibilizar el cargo de concejal del PP en Tías con el de consejero no electo del Cabildo, que fue un ofrecimiento que se le hizo desde el partido, lo que le llevaría a tener áreas de gobierno, pero sin voto en los plenos. Tanto PP como el Partido Socialista ven lógico que la actual presidenta del Cabildo concentre tanta cuota de poder y entienden que el pacto demuestra solidez desde el principio porque hay respeto mutuo. El nuevo grupo de gobierno del Cabildo, conformado por PP y PSOE, quiere afrontar cuanto antes sus responsabilidades de gestión una vez que se ha distribuido las áreas porque los objetivos son claros, demostrar que el cambio ha llegado con hechos y no solo con caras. Lo que pienso es que el trabajo compartido y el esfuerzo entre ambas formaciones políticas, que somos al final un único grupo de gobierno, es lo fundamental para que las cosas salgan y para que hayan muy buenas noticias en la isla de Lanzarote en materia de planeamiento, en materia de política social, en materia de infraestructura.
en materia de organización también de la propia corporación. El nuevo coordinador de grupos políticos, contratación y servicios sociales considera lógico que la presidenta del Cabildo concentre una cuota de poder tan elevada al tener los departamentos de mayor protagonismo político. De hecho, ha sido ella misma la encargada de delegar las áreas. Es la presidenta del Cabildo, es la mujer que ha conseguido que el Partido Socialista, junto con el resto de la organización, sea la primera fuerza política en esta isla, y desde luego áreas de suma responsabilidad, pero que es muy importante que estén bajo la dirección de la primera mujer o la primera presidenta aquí en la Corporación Insular. Los compañeros de Pacto de los Socialistas se quedan en un papel secundario en cuanto a peso político, pero confían en tener capacidad de proyección porque se ha elegido las áreas en función de los perfiles. Hombre, transmite tranquilidad que la máxima dirigente de la primera institución de la isla pues también dirija áreas importantes como es política territorial. Yo creo que eso es fundamental, pero no se va a trabajar solo por parte del Partido Socialista porque el socio de gobierno también es el Partido Popular y ahí tenemos mucho que decir. Además, desde las filas populares se ve como una ventaja el que se hayan quedado con las mismas áreas que gestionaron con Coalición Canaria en la recta final de la legislatura, es decir, deportes, turismo, obras públicas o comercio. Además, añaden agricultura y el área de empleo, el consorcio de seguridad y emergencias, transporte y movilidad. El Grupo Nacionalista de Coalición Canaria ve desproporcionalidad en el reparto y duda que se vaya a trabajar de forma transversal y coordinada. Sí, creo que hay distribuciones de áreas que desaprovechan recursos humanos y materiales del Cabildo de Lanzarote, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, separar ganadería de agricultura me parece que no es del todo acertado. Separar promoción turística de centros turísticos creo que tampoco es acertado. Tener de una forma tan diferenciada lo que es el consorcio del agua, el consorcio insular de aguas, tampoco me parece acertado. Pero bueno, digo, estos son opiniones, desde luego ellos tienen la potestad y oye, igual les va bien a los ciudadanos esa nueva distribución. Tanto PP como PSOE confían en su capacidad para entenderse y demostrar la solidez de su acuerdo. Jacobo Medina, que es el nuevo vicepresidente primero del Cabildo, reconoce que su formación política no está conforme con la aplicación de una ecotasa en Canarias, tal y como pretenden los integrantes del nuevo pacto llamado de progreso a nivel regional. Medina no señala esta cuestión como la única discrepancia con el Partido Socialista. El vicepresidente primero y consejero de Obras Públicas, Jacobo Medina, manifestó en Café de Periodistas que, respetando la decisión de la presidenta del Cabildo, su primera visita institucional no será a la Fundación César Manrique, sino a los puntos negros que considera que requieren de una acción política más urgente. Respeto toda decisión y toda visita que haga la actual presidenta del Cabildo Insular de Lanzarote. Yo ya le garantizo que una de las primeras visitas que voy a hacer es a uno de los puntos negros que tiene la isla de Lanzarote y es la entrada a urgencias del hospital, porque tenemos que buscar una solución a ese problema, como también lo tenemos que buscar a la LZ2 a la altura de Playa Honda, y esa es lo que tengo en mente y son mis cuestiones prioritarias dentro de obras públicas. Yo evidentemente no visitaré como primera actuación de mi gobierno la Fundación César Manrique. Por otro lado, también dijo con respecto al Museo Submarino que el Partido Socialista quiere desvincular de la red de centros turísticos diseñada por César Manrique, que le parece importante saber si este centro de buceo tiene pérdidas y a qué se deben, pero entiende que Lanzarote tiene necesidades más acuciantes. Lanzarote tiene muchísimos más problemas que preocuparnos ahora mismo de sacar unas estatuas debajo del mar. Ya están ahí, o sea que ahora lo que se trata es de trabajar en una línea de trabajo en la que se solucionen los problemas reales que tiene la isla de Lanzarote, que tiene muchos. Medina también dejó claro que su partido se opone a la aplicación de una ecotasa como defiende Nueva Canarias o Partido Socialista, porque no es oportuna en un momento de desaceleración y con muchos destinos compitiendo en precios con las islas. Desde el Partido Popular sí tenemos claro que estamos en contra de cualquier impuesto que el turista pague un peaje por pisar nuestra isla. Eso vaya por delante. Y no solo aquí en Lanzarote, es un planteamiento que tenemos también a nivel regional y que vamos a seguir defendiendo. Porque lo que sí creemos es que tenemos que buscar la excelencia turística, buscando calidad frente a cantidad. Y eso es un trabajo que ha hecho y ha desarrollado en los últimos tiempos en el Cabildo Insular de Lanzarote Ángel Vázquez, y hay que agradecerle ese trabajo porque esa es la senda en la que tenemos que seguir trabajando. El número 2 en jerarquía dentro del pacto en el Cabildo reconoce que puede haber discrepancias en la sociedad PP-PSOE porque ambos defienden ideologías diferentes y en ocasiones opuestas, pero considera que era necesario oxigenar la primera corporación insular.
David Rocio, de Coalición Canaria, considera que quizás se equivocaron al darle estabilidad al Partido Socialista en el Ayuntamiento de San Bartolomé y que este le comiera la tostada a los nacionalistas en las últimas elecciones, consiguiendo una mayoría absoluta que ha dejado a Coalición Canaria en la oposición y sin capacidad de maniobrar. El portavoz y concejal de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de San Bartolomé, David Rocio, manifestó su desencanto ayer en la entrevista del día con los resultados de los últimos comicios, argumentando que fue su formación la que dio la estabilidad y, sin embargo, se premió más al PSOE. Hombre, doler no es, quizás no sea la palabra correcta, pero sí es verdad que no es una posición cómoda, no es incómodo, no gusta, no es plato de buen gusto para nosotros el hecho de que, habiéndole dado estabilidad al Ayuntamiento, que desde el año 93 no existía. Fue a partir del 2011 cuando entra la Coalición Canaria, es cuando se le da. Pero es verdad que al final esa gestión que nosotros hicimos se la haya ganado el Partido Socialista. Pues al final con el incremento de votos yo creo que se ha repartido. Ya en la oposición, Coalición Canaria ha criticado las obras sin proyecto, ni memoria, ni permiso del nuevo grupo de gobierno en la alcaldía del Ayuntamiento. Parece que llegaron como elefantes cacharrería y le queríamos tirar de las orejas diciendo una mayoría absoluta no es hago lo que quiero, porque aquí estamos nosotros solos y nadie nos vigila. No, al contrario. Nosotros somos ahora oposición y con el resto de partidos políticos, como son el Partido Popular, Ciudadanos y Podemos, y hemos de fiscalizar. Y a mí nos parece una cosa que grava al vecino es que nosotros hagamos las obras para nosotros sin ningún tipo de autorización, porque nos da la gana y de hoy para mañana, porque tenemos prisa en asumir nuestro sillón de alcalde, pero al vecino le vayamos a pedir un montón de papeles, un montón de ingresos y un montón de tiempo, que lo que más perjudica al vecino es que los tiempos de la oficina técnica hay que pasarlos, ¿no? Entonces al final nos parece un poco de cara dura el hecho de que se cojan, se hagan las obras y al vecino no se le dé ejemplo, porque no se está dando ejemplo ninguno. Valoró Rocío también la sensación de haber sido víctima Coalición Canaria en la política de pactos, viéndose relegados de importantes instituciones por formaciones con menor respaldo electoral. Hoy ha comenzado una exposición en Marina Lanzarote que tiene como objetivo mostrar las mejores fotografías del Open Photoshop durante los 10 años que lleva celebrándose en la isla este concurso. Los organizadores dicen que es una oportunidad para conocer los misterios de los fondos marinos que nos rodean. El Open Photoshop Lanzarote Mar de la Vega inauguraba esta mañana en Marina Lanzarote una exposición fotográfica bajo el título Lanzarote Marina, coincidiendo con el comienzo de la 10ª edición. Se trata de una muestra compuesta por más de 80 fotografías de los ganadores de las pasadas ediciones, así como también con obras del jurado de este año y de invitados especiales como Carlos Suárez. La exposición se podrá visitar hasta el 3 de agosto. Hoy acabamos de inaugurar la exposición Lanzarote Submarina. Es una colección de fotografías, más de 60 fotografías de los ganadores de todos estos años, más fotografías de reconocidos fotógrafos como Carlos Suárez, Carlos Minguel de Tenerife. Y bueno, es un poco un homenaje tanto al trabajo de esos equipos, esa constancia que hay que tener y esas horas y horas de agua, como también un homenaje a nuestra naturaleza. Este sábado tendrá lugar la gala en Marina Lanzarote, donde se conocerán a los ganadores de esta nueva edición. Tenemos un espectáculo, no lo vamos a desvelar, tienen que venir a verlo, un espectáculo muy potente, algo que no hemos hecho hasta la fecha y que vamos a tratar de sacar adelante este año. Vamos a repartir, vamos a conocer los ganadores, los tres primeros clasificados y los ganadores en las categorías específicas, mejor fotografía ambiente, fauna, macro, modelo y foto creativa. El acto será a partir de las 9:30 de la noche, donde los ganadores tendrán premios valorados en más de 15.000 euros. Les dejamos ya con La Calle Opina y otros contenidos de interés. Hasta mañana y gracias por estar ahí. Chao. El Cabildo de Lanzarote, también el Gobierno de Canarias gobernado por el PSOE. Después de 26 años de gobierno de coalición canaria, ha llegado el PSOE. Hoy conocemos la opinión de los lanzaroteños al respecto. ¿Era hora ya del cambio? A mí me gustaba lo que había. No estaba a disgusto, sí. Me gustaba coalición canaria. El cambio me parece perfecto. Lo que no me parece perfecto, que ahora mismo los señores industriales del sur de Las Palmas se están quejando porque van a subir uno de los impuestos. Entonces, ¿para qué quiero yo esos pactos y para qué quiero yo que echen a Coalición Canaria? Yo lo que quiero es eso. El IBI, por ejemplo. No se puede pagar la cantidad que estamos pagando. No le voy a decir los nombres. Yo tengo una parcela en una zona. Ojo, sí. Zona normal. Uh-huh. Y pago 600 euros.
por esa parcela del IBI. Tengo una en una zona privilegiada del sur de la isla y pago 120 y pico euros de aquello. Caballero, ¿dónde está la proporción? Para no ir más lejos, mire, un alcalde que chapó por el muchacho, el señor Pancho Entía, ahora baja bastante los impuestos, e incluso el tema de cuando uno quería construir, su licencia y tal, oiga, eso es ayudar al pueblo. Lo que no es de recibo es que nos empaqueten para arriba los impuestos. Este cambio no lo veo, no va a durar, y yo sinceramente creo que no nos va a venir bien en ninguno de los sentidos, ni tanto en el gobierno regional, ni como aquí en el Cabildo, y muchísimo menos en el Ayuntamiento de Arrecife. Viene bien un cambio, siempre viene bien un cambio, porque los políticos cuando llevan demasiado tiempo pasan cosas raras, vamos a decirlo así. No sé, los socialistas no sé si será una buena solución. Yo como no entiendo de política, no tengo ni idea, pero estamos bien así. Ah, y el sueldo de ellos también. Radio Marca Lanzarote, 104.5 FM, la radio del deporte. Todo el deporte local de lunes a viernes de 13 a 14 horas. La radio del deporte en Radio Marca Lanzarote. Durante estos días se está celebrando en la ciudad deportiva Lanzarote el cuarto campus AFOL, una iniciativa deportiva con un claro fin social y benéfico y que en este cuarto año ha contado desde el primer día con la colaboración y participación de dos figuras importantes a nivel nacional. Jorge de Alessandro, el que fuera jugador y entrenador profesional y que en la actualidad ejerce como comunicador en el Chiringuito de Jugones, valora muy positivamente este tipo de iniciativas. Fantástico, me parece fantástico porque primero lo que se ha dedicado al fútbol base siempre realmente tiene un enorme valor. La iniciativa de este campus creo que es magnífica y aquí lo estamos viendo, ¿no? Gran compromiso de los niños, todos participando, pero fundamentalmente creo que mi presencia radica y mi misión va un poco más allá, ¿no? Va un poco en el plano metodológico. Cada vez se fichan los jugadores más jóvenes. Eso significa que esa precocidad va en consonancia con la información recibida, con la educación recibida. Entonces hoy es una obligación por cualquier centro, mucho más por los equipos de élite y cualquiera que se precie de tener una cantera, que la información y la educación que se transfiera tiene que tener una metodología absolutamente rigurosa. Más allá de sus conocimientos deportivos, también valora el papel de la prensa futbolística en nuestro país. La gente quiere esa dicotomía fundamentalmente Messi-Ronaldo, es una pena que se haya roto, que se ha quedado Messi prácticamente solo en el trono, y no tiene sucesor, esperemos que vuelva Neymar para, en el equipo que sea, creo que nos puede dar una alternativa, eso es bueno para el fútbol, la parte de tal. Y después, claro, el Madrid y el Barcelona venden mucho. También Sandra Hernández, jugadora del Valencia Club de Fútbol, quiso estar presente en las jornadas aportando su granito de arena a esta iniciativa solidaria. Los niños están haciendo lo que más les gusta, están disfrutando y tienen grandes monitores que les ayudan a eso, sobre todo a disfrutar y a aprender del fútbol. Creo que cuando empecé en la élite con 15 años no tenía esto ni televisiones ni publicidad, no se llenaban estadios, no se abrían estadios. Entonces yo creo que ahora el fútbol femenino está no siendo una moda, sino que está para quedarse y esto va a ir para arriba, lo demostró la selección femenina en el Mundial y marcó un antes y un después. Un aliciente más para los más pequeños que están disfrutando de unos días de entrenamientos con muchas figuras importantes a nivel nacional, tanto en el verde como en los medios de comunicación. Vuelve el campamento de verano Kikolan en el Princesa Yaiza Suite Hotel Resort, un campamento de verano donde los más pequeños podrán disfrutar de varias actividades deportivas, clases de tareas o clases de idiomas. Además, el campamento tiene programado actividades por edades entre 5 a 12 años de edad. Kikolan también ofrece servicio de comedor con desayuno y almuerzo. El campamento tendrá lugar del 1 de julio al 31 de agosto en el Princesa Yaiza Hotel Suite Resort. Para más información en www.princesayaiza.com.
África Mar presenta sus nuevas instalaciones ubicadas en la localidad de Playa Honda, que ha pasado a denominarse La Plaza. Desde África Mar ofrecen a sus clientes productos de calidad y de Lanzarote, desde pescados frescos al día, mariscos, congelados, frutería, hasta una variedad de vinos de la isla. Aquí estamos en la pescadería de La Plaza, es un sitio que hemos inaugurado hace cosa de un mes y le hemos dado un cambio a lo que es la antigua África Mar. Y como ven, en mi puesto tenemos pescado fresco del día a diario, tenemos también pescado, mariscos como lapas y tenemos también pescado salado como siempre, lo más clásico. También damos un servicio de vinos, tenemos el servicio de congelados como siempre lo hemos dado, al igual que tenemos una ampliación de frutería y de charcutería. También tenemos una zona específica de la tienda en la que tenemos productos de alta gastronomía. Además, el próximo martes 2 de julio en el Hotel Esperia Lanzarote, en el aula ABA, ofrecen un programa formativo donde técnicos profesionales enseñarán a través de las masterclass la mejor manera de aplicar sus productos en sus cocinas. También contarán con una zona de exposición y cata en la que se podrá degustar de marcas de siempre y todas las nuevas incorporaciones de este año. Informática Lanzarote quiere acompañarte este verano con los mejores precios y el mayor stock de la isla. Libros de vacaciones, material escolar, mochilas, compases, agendas, manualidades, papelería, libretas, rotuladores de colores. Visítanos en Arrecife o Playa Blanca e infórmate de nuestra financiación de hasta 18 meses sin intereses. Informática Lanzarote, contigo más divertido. ¡Sí! Para el jueves 27 de junio, intervalos nubosos predominando, los cielos poco nubosos en horas centrales del día. Las temperaturas registrarán pocos cambios o un ligero descenso, con máximas de 26 grados y mínimas de 19. El viento soplará del norte. En el mar, norte o nordeste, fuerza 3 o 4, marejadilla aumentando a marejada. La bajamar será a las 3 y 42 horas y a las 16.06. La pleamar será a las 10 y 3 y a las 22.18. Para mañana viernes, día con intervalos nubosos y temperaturas sin cambio. Informática Lanzarote quiere acompañarte este verano con los mejores precios y el mayor stock de la isla. Libros de vacaciones, material escolar, mochilas, compases, agendas, manualidades, papelería, libretas, rotuladores de colores. Visítanos en Arrecife o Playa Blanca e infórmate de nuestra financiación de hasta 18 meses sin intereses. Informática Lanzarote, contigo más divertido. ¡Sí! Taiche sufre una oleada de robos desde hace varias semanas. Han sido asaltados el colegio de San Manrique, correos y varias viviendas. Lanzarote registró el pasado fin de semana un terremoto de 2,8 grados de magnitud en aguas al este de la isla. La nueva presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, llevará directamente las áreas de mayor peso político de la institución, entre ellas los centros turísticos y política territorial. La ciudad deportiva de Lanzarote acoge ya el cuarto campus AFOL, una iniciativa deportiva con un fin social y benéfico, apoyado por Jorge D'Alessandro.